¿Cómo estamos? Espero que todo bien, sin novedades. Coloquen la asistencia, por favor. Cálculos básicos, ¿no? Clases. Están poniendo la asistencia, ¿verdad? Tema. Ay, no, no está ahí, sino balances en sistemas cerrados. Ejercicios. Bien, esto ya lo tenemos. Yo pensaría, chicos, que pues ya estamos en... Han pasado ya 4 semanas más o menos desde que iniciamos el curso. Con la sesión de hoy es la sesión 13. Entonces, yo pienso de que ya podemos pensar en hacer una lección de esta primera parte de lo que son formas de energía y de lo que es balance de energía en sistemas cerrados. Entonces, por lo general les aviso yo las lecciones para 8 días. Y pues eso nos da que la próxima semana, el día martes de la próxima semana, que cae martes 20. Martes 20 de junio, pongamos aquí lección programada de cálculos básicos, ¿de acuerdo? Lección programada de formas de energía y balances en sistemas cerrados. ¿De acuerdo? Esto ya para el próximo día martes, ¿de acuerdo? Martes 20 de julio. Entonces pónganse ahí, por favor, en su agendita, próximo martes, lección de cálculos básicos, ¿sí? A las 12 del día. Bueno, si no lo saben, ya se deja programando la prueba en el aula virtual. Y usted se conecta a la hora. No hace falta que se conecte aquí a la sesión del Teams, sino usted realiza las pruebas en las indicaciones de la lección. Se colocan pues, todas las consideraciones que usted debe tomar, eso de que no se dedique a la copia, solo tenga abierto una hoja de su navegador, no esté cambiando de aplicaciones, evite que se le cuelgue, etcétera, 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 ¿sí? Son ejercicios de resolución, ¿de acuerdo? Y también se suelen incluir, pues, preguntas teóricas de qué es trabajo, qué es calor, ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? El tiempo que se le suele dar para este tipo de cosas es más o menos, no más o menos, es el tiempo que me demoro yo haciendo los ejercicios y ese tiempo se le multiplica por 4. Y así usted pues tiene el tiempo que se le da para que usted resuelva, ¿de acuerdo? Entonces pongan ahí en su agendita, pues, lección de cálculos básicos, de todo lo que veamos hasta esta semana, ¿de acuerdo? Que básicamente tenemos hoy clase de lo que son... ejercicios, por tanto les pido de que tengan listo también un papel y un lapicito pues para poder continuar y el día jueves tenemos el PAE y el día viernes hablamos un poco de lo que es entalpía y no sé si es que avancemos a hacer cálculos de entalpía ya para poder pasar a los sistemas abiertos, pero yo creo que eso de sistemas abiertos ya nos vamos directamente para la siguiente unidad, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, como les decía, tengan listos
un papelito y un lápiz y pues vamos haciendo problemas que les pongo aquí, ¿no es cierto? Ya. Dice, un automóvil pesa 2.500 libras y viaja a 55 millas por hora cuando los frenos son súbitamente aplicados, llevando el vehículo a que se detenga, causando de que el vehículo se detenga. Es un problema muy de la vida cotidiana, ¿no? Después de que los frenos son enfriados hasta la temperatura ambiente, pregunta, ¿cuánto calor en BTUs ha sido transferido desde los frenos hasta el medio ambiente que le rodea? ¿Sí? Dice, un automóvil pesa 2.500 libras, viaja a 55 millas por hora cuando los frenos son súbitamente aplicados, causando que hasta que el vehículo se detenga, ¿no? O sea, causando de que el vehículo se termine deteniendo. Bien. Después de que los frenos son aplicados, pues el ambiente hasta la temperatura ambiente, después de que los frenos son enfriados hasta la temperatura ambiente, pregunta, ¿cuánto calor en BTUs se ha transferido desde los frenos hasta el medio ambiente? ¿Listo? Ya, adelante. ¿Cuál sería aquí el sistema? ¿Qué le colocarían ustedes como sistema para este ejercicio? ¿Me pueden escuchar? No estoy Qué seguro si buenos me días. escuchan. Buenos días. Sí se le escucha. Ah, sí me oyen. Ya, genial. Ya, pues entonces. Y les pregunto, ¿qué es el sistema? El automóvil. El automóvil es el sistema, perfecto. Estamos escribiendo la ecuación de balance, el cambio de la energía interna más el cambio de la energía cinética más el cambio de la energía potencial es igual al calor menos el trabajo. Sí. Una estrategia. Bueno, primero se escoge cuál es el sistema, correcto. Luego de que usted ha elegido cuál es el sistema, qué es lo que se hace, se coge, ¿verdad? La ecuación general de balance. Nosotros estamos diciendo de que aquí está la calle, ¿verdad? ¿Cómo nos dibujamos un carrito así? Dibujémonos un carro así súper súper sencillo, ¿no? Ah, listo, aquí está el coche. Este es nuestro sistema. Y pues estamos diciendo que todo esto es de sistema. ¿No es cierto? O sea, paso número uno, se escoge cuál es el sistema. Paso número dos. Se busca, ¿no es cierto?, cuáles los límites del sistema, que es lo que estamos poniendo ahí. Paso número tres, se escribe la ecuación general de balance. El paso número cinco, recuerden que es así, una vez de que se escribe la ecuación general de balance. O ya se empezaban a lanzar números ahí. Sin ton ni son. ¿Qué se hacía previamente? Después de que se escribe el sistema, se escribe la ecuación general, se le pone límite al sistema. ¿Cuál es la siguiente estrategia para poder hacer los cálculos? Hay que determinar el tipo de energías que intervienen. Ya, y bueno, también eso de determinar si lo tenemos que mirar. Bueno, antes de, porque eso de la determinación, ese verbo que tú utilizas, determinar, es pues mucho la voluntad que uno tiene para hacer las cosas. Más bien yo diría, tratemos de ver qué términos de la ecuación de balance se hacen cero.
¿De acuerdo? O sea, tratemos de simplificar nuestra ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos viendo por lo obvio. ¿Tengo cambio de energía potencial? No tengo cambio de energía potencial, ¿verdad? Porque esto, pues, es en el mismo plano de referencia. ¿Tengo cambio de energía cinética? ¿Sí o no? Yo tengo cambio de energía cinética porque estamos cambiando la velocidad desde las 55 millas por hora, ¿de acuerdo? Hasta cero. Entonces voy a tener cambio de energía cinética, ¿no? Fíjate que podríamos definir un primer estado del auto cuando se encuentra a las 55 millas por hora y un segundo estado del auto cuando llega a esta velocidad hasta cero, ¿no? Entonces tengo cambio de la energía cinética. Bien, entonces este término no puedo eliminar. ¿Tengo cambio de energía interna? ¿Qué me dicen ustedes? Sí. ¿Por qué? ¿Tengo cambio de la energía interna? ¿Sí o no? Sí, porque se amplían los frenos. Ya, correcto, pero durante todo este transcurso, ¿no es cierto? Durante todo este transcurso se van a enfriar los frenos. Pero fíjate lo que pone aquí. Después de que los frenos se han enfriado hasta la temperatura ambiente. Después de que los frenos se han enfriado hasta la temperatura ambiente, ¿no es cierto? ¿Cuánto calor en BTU ha sido transferida desde los frenos hasta los ambientes? ¿De acuerdo? Entonces, el análisis de la energía interna, ¿no es cierto? Es correcto si es que lo hiciéramos desde que empezamos a frenar hasta que termina de frenarse, o sea, cuando están todos calientes los frenos, ¿de acuerdo? Pero, como una de las premisas del problema es, espere hasta que los frenos se enfríen hasta la temperatura ambiente, ¿no es cierto? Este término tiende a cero. ¿Sí? No estamos, si nosotros conociéramos a qué temperatura llegan los frenos, ¿no es cierto? En el instante en que empezamos a frenar, podríamos considerar este término de aquí. Pero como no lo conocemos, pues ya estamos listos. Es decir, fíjate que el análisis lo estamos haciendo ya cuando el auto ha parado, ya cuando el auto ha detenido su marcha y después de que se han enfriado los frenos. Ya. ¿Tengo calor? Sí que tengo calor, ¿verdad? Sí que tengo un calor. ¿Tengo un trabajo? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Tengo trabajo o no tengo trabajo? Si no, tal vez. Sí habría trabajo, que sería la fuerza que los frenos están haciendo para poder detener el vehículo. Que se está disipando todo eso en forma de calor, ¿no es cierto? Que está, yo estoy de acuerdo. Todo eso de que los frenos se cierran hasta detener el vehículo, eso se está disipando en forma de calor, ¿de acuerdo? Si nosotros estuviéramos analizando durante todo el trayecto, durante todo el transcurso, desde los 55 millas por hora hasta los cero, habría un trabajo que es del trabajo que estamos haciendo. Pero, como les digo, estamos analizando ya cuando todo se ha detenido, ya cuando el auto está paradito, veamos cuánto se ha disipado el calor en función de del cambio de la energía cinética, ¿no? Entonces, este valor también tiende a cero. Este valor también tiende a cero. Mucho depende de en qué punto del proceso tú hagas los cálculos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, si ustedes son observadores, yo puedo decir de que el cambio de la energía cinética va a ser la que nos dé el calor, ya cuando el auto está detenido. O sea, después de que el auto se detuvo, ahí es donde estamos analizando, que es la premisa que nos pone el problema, ¿no? Fíjate, después de que los frenos han enfriado. Bueno, si queremos escribir esta ecuación de otra manera, la energía interna 2 menos la energía cinética 1 es igual al calor, ¿verdad? En el punto 2 la velocidad es 0, por tanto este valor se me hace 0, ¿verdad? Y pues todo se reduce a calcular la energía cinética que tenía nuestro vehículo a las 55 millas por hora.
energía cinética que tenía el vehículo a las 55 millas por hora. ¿Ya? Para lo cual tenemos que hacer este cálculo, ¿no? Ya conocido, ¿no? La velocidad, la energía cinética 1 es un medio de la masa, la velocidad al cuadrado. Creo que tenemos todos los datos, chicos, para hacer esto. Tenemos la masa del vehículo, 2.500 libras, tenemos la velocidad a la que está circulando el coche, ¿verdad? Tenemos que transformar todo este valor de la energía cinética a BTUs. Adelante, ¿cuánto le sale esto? Aquí sí ya cálculo de ustedes, ¿no? Totalmente. Reemplazar datos en la ecuación y pues calcularle. Si tengo una respuesta, pues soy todo oídos y pues me la comentan, ¿no? Me dicen, profe, me sale tanto, me sale aquello. Yo puedo ir reemplazando datos si ustedes quieren aquí. Mientras tanto, ¿no? Un medio multiplicado por la masa, 2.500 libras. La velocidad al cuadrado, 55 millas por hora, por eso tengo que llevar al cuadrado, hora cuadrada, milla cuadrada, 55 elevado al cuadrado. Ya. ¿Qué factor de conversión están utilizando ustedes para transformar el? Pasó, se fue la luz. Uy, ¿qué pasó contigo? ¿Están ahí todavía? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me colgó la computadora. Mira tú. Ahora sí, eso. Ay, me parece que hemos vuelto, chicos. Esta pantalla es esta, correcto, ¿no? Muy bien. Ahora. Uy, pero está súper colgado, es que está, algo está mal. Bueno, ¿cuánto les sale, muchachos? Esto es aquí.
Aquí, ya. Y estoy acá. Estoy por aquí. ¿Cuánto le salió? Y se está compartiendo una pantalla. De repente todo se me hizo negro, negro, negro. Bien, ¿cuánto le sale, chicos? A mí me sale 324,87 BTU. Gracias. ¿Alguien más tiene otra respuesta? 325,31. Ya. ¿Alguien más? Dos personas. ¿Negativo o positivo? Positivo. Negativo. Negativo debe ser. Si en la pantalla anterior teníamos de que el menos K1 es igual al calor. Entonces te debe haber salido menos 320 y pico. Uh-huh. Eso significa de que va desde el sistema hacia afuera, ¿no? Desde el sistema hacia afuera. Uh-huh. Sí, según el autor del problema, la respuesta debe ser 325 BTUs de signo negativo. ¿Sí? Bien, me gusta mucho este ejercicio porque, déjame ver, estamos aquí, sí, ¿no? Es esto de que recuperemos energía del freno de los autos, sabe que los autos frenan y recuperamos energía, es un sistema que ya existe, que se conoce como sistema Hertz y fue probado y es utilizado en los actuales autos de Fórmula 1. Pongámoslo aquí, sistema Hertz Fórmula 1. Estoy escribiendo mal Hertz. Sistema de clase. Este debe ser. Recuperar energía al frenar los autos. Uh-huh. Eso, CARES. Aquí está el Kinetic Energy Recovery System. No sé si es que les puse ya un video de esto aquí en el aula virtual. No recuerdo, déjame ver. Un segundo, deberíamos tener esto aquí. En recursos. Videos complementarios, sí. Aquí debería haber. Sí, aquí lo... Ah, no. Oh, no les he puesto ningún video del CARES. Bueno, pues busquemos el video del CARES de biblioteca, tal vez de acuerdo, no hay materiales de clase. No, pero no hay un video complementario del CARES, solo hay de la... ¿De qué es este? Esto es del eyector, de la eficiencia de los eyectores. Bien, entonces. Ya, sí, ok. Entonces, ¿qué es el freno regenerativo para las personas que estén interesadas en esto? ¿No es cierto? El CARES. Acepto todo, yo acepto todo. ¿De cómo se recuperan, no es cierto? Pues, el instante en que el auto frena, ¿cómo se recupera, esa energía disipada por el hecho de los frenos? Vamos a ver si nos encontramos un video chévere para compartir qué es el freno regenerativo. Pensaría que este es un buen video porque yo lo he visto antes. Pensé que les había compartido esto. Uh-huh. Veamos si por aquí tenemos... Aquí está. Miren.
pienso que sale con todo y el sonido de mi computadora, no en la en lo que ustedes lo ven. Aplicaciones de este ejercicio que acabamos de hacer. Combinar es divertido. Así es el nuevo Cornetto Snickers. ¡Pruébalo ya! Cornetto Snickers. El HERS, o Kinetic Energy Recovery System, es, traducido al castellano, un sistema de recuperación de energía cinética. Su funcionamiento se basa en la recuperación de la energía producida en las frenadas. Al frenar, se produce una energía en forma de calor que intenta ser aprovechada por el sistema HERS. Para hacerlo, la energía producida hace girar un disco metálico a una enorme velocidad, con lo que dicho disco adquiere gran inercia. El piloto requiere un mayor aporte de potencia, aprieta un botón y hace que la inercia acumulada en el disco se aproveche a modo de potencia en las ruedas, aportando con ello un extra de unos 80 caballos durante un breve periodo de tiempo. Dado que el HERS solo puede utilizarse en un corto espacio de tiempo, el sistema está pensado para aportar ese extra de potencia que se requiere para adelantar a un contrincante en carrera. Listo. Yo pensaría que esto ya lo tenemos, ¿no es cierto? Y les voy a compartir, a ver si encontramos otro sistema de recuperación de energía, cómo funciona el KERS. Este video es mejor, me parece. Porque toda esa energía que se disipa en forma de calor cuando se frena, pues se carga en baterías, que después el piloto se encarga de descargar. Hola amigos, bienvenidos al canal tecnológico de Mr. 5. Hoy vamos a aprender qué es el sistema KERS, o Kinetic Energy Recovery System, un sistema de recuperación de energía. Este sistema es muy empleado sobre todo en Fórmula 1, y consiste en lo siguiente: en aprovechar el excedente de energía
cinética se produce en las frenadas, ¿sí? Aprovecharía la salida de las curvas en rectas para poder entregar un pico de potencia al motor. ¿Y cómo se consigue esto? Pues de la siguiente manera. Hemos pintado aquí un esquema que nos va a ayudar con la explicación. Nuestro monoplaza, cuando frena, lo que va a hacer, como decimos, es reaprovechar esa energía cinética. Y va a transformar, gracias a este motor generador eléctrico, que está acoplado al motor, unido al engranaje cigüeñal, lo que va a hacer es transformar esa energía cinética, la va a transformar en eléctrica y se va a producir por aquí una corriente que va a alimentar esta batería. En esta batería, en un monoplaza normalmente 40 celdas, lo que vamos a hacer es llenarlas de carga. Se va a cargar por completo la batería y cuando a nosotros nos interese, el piloto, pulsando un botón, puede hacer que se descarguen y entregar de vuelta toda esa energía eléctrica, esa corriente, esa energía de nuevo al motor generador, que ahora va a actuar como un motor eléctrico y lo que va a hacer es transformar. Si antes transformaba la mecánica en eléctrica, ahora va a transformar la eléctrica en mecánica y se la va a entregar al motor, dando, como decimos, un extra de potencia. ¿Cuánto es ese extra de potencia? Bueno, pues aproximadamente van a ser unos 80 caballos y los va a entregar durante 6 o 7 segundos. Esto se traduce en un beneficio para el piloto de 0,1 a 0,4 segundos por vuelta. No está mal, algo es algo, una energía que íbamos a perder, pues ahora la vamos a utilizar para ganar un poquito más de potencia. Las especificaciones de las autoridades de Fórmula 1 lo que nos dicen es que la máxima energía que podemos entregar, almacenar esta batería es de 400 kilojulios, no podemos exceder esta energía. Y lo que también nos dicen es, bueno, sabemos también que la masa típica de un sistema como este test va a ser unos 35 kilos, y ten en cuenta que son 620 con piloto la masa del monoplaza, el mínimo de masa que hay que tener. Lo que ocurre es que los monoplazas siempre pesan, tienen una masa algo menor, y lo que se hacen es completar con el KERS y luego completar con otras masas que utilizamos para mejorar el balanceo del monoplaza. Bueno, los componentes, no hemos mencionado todavía la unidad de control, ¿para qué sirve? La unidad de control va a tener dos funciones. La primera, invertir y controlar la conmutación entre el generador, motor y generador. Es decir, en el primer camino vimos que actuaba con un motor eléctrico, transformando mecánica en eléctrica, y luego funciona como generador eléctrico, transformando la eléctrica en mecánica. Por lo tanto, la unidad de control se va a encargar de ir cambiando la polaridad para que esto suceda. También va a supervisar el estado de las celdas, es decir, si se están cargando las 40 celdas o no, y si el funcionamiento de las mismas es adecuado. Bueno, otras formas de conseguir esto es, como hizo Williams, él desarrolló un sistema de volante de inercia. Este sería el sistema basado en baterías, pero podemos también trabajar con un sistema basado en, vamos a ponerlo aquí, volante inercia, que consiste en tener este volante donde vamos a acumular la energía cinética, con lo cual no va a haber transformación de energía cinética en eléctrica. Esta energía cinética solamente la vamos a mandar a un volante inercia que la va a almacenar y luego, esto girará el volante inercia, va a almacenar esa energía y luego cuando nosotros queramos la devuelve. Esto va a girar a unas 80.000 revoluciones por minuto, fijémonos qué velocidad angular tremenda, y luego, bueno, pues podemos conseguir potencias de vuelta también del mismo orden de 80 caballos, pero, como digo, almacenando en volante inercia, es decir, mecánica en mecánica y mecánica de nuevo en mecánica. Una tercera forma sería, es una forma que vamos a llamar hidráulica. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es, donde antes teníamos motores generadores, vamos a tener bombas, y donde antes teníamos baterías, vamos a tener ahora acumuladores. Y de esa manera, por medio de este sistema hidráulico, vamos a ser capaces también de almacenar energía y tomarla de vuelta para conseguir también un incremento de potencia. Bueno, esto ya digo, sobre todo utilizado en Fórmula 1, pero bueno, también en la ingeniería civil, el Porsche GT3R, pues también lo ha logrado con muy buen éxito. De hecho, el Porsche GT3 con su sistema ha llegado a conseguir hasta 160 caballos extra, que no está nada, nada mal. Bueno, pues esto es muy básicamente lo que es el test. Si tienen cualquier duda, podemos ampliar con otros vídeos o, por supuesto, resolver a sus preguntas. Bien, esperamos que haya sido de utilidad y nos vemos en los siguientes vídeos de tecnología. Hasta pronto, amigos. Muy bien.
Ya lo tenemos, chicos, fíjense, les voy a compartir este video en el aula virtual para que lo puedan, pensé que les había como que les había... Pero claro, ustedes querrán saber exactamente qué es el QR. Pues no, espérame un segundo. Canal este video lo voy a compartir en el aula virtual, pues para que puedan verlo, ¿no? Copiar. Y aquí están las clases, videos complementarios, editemos, ¿sí? Que es las aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones del problema que estamos, que acabamos de hacer. Déjame ver, sí, aquí. Les coloco este video, pues, para que puedan disponer del mismo. Y lo puedan volver a ver. Listo. Actualizamos. ¿Cómo funciona el QR? Perfecto. Y guardar cambios, regresar al curso. Videos complementarios, y aquí ya debe tener, sí, aquí está ya, cómo funciona el CARES de batería, ¿de acuerdo? Para los que siguen la categoría, la Fórmula 1, pues el piloto tiene ahí el botoncito, ¿no es cierto?, que descarga las baterías, y cuando está descargando las baterías, en la parte posterior del vehículo del Fórmula 1 se prende una lucecita roja, ¿no? Que es lo que le está diciendo al contrincante de que se están descargando las baterías del CARES. Bien, listo, este es el ejemplo de cálculos básicos. Aquí está la resolución que ustedes ya se les explicó, ¿verdad? Y aquí está el valor que propone el autor del problema. Bien, vamos, siguiente ejercicio. Dice, en el problema 5.1e, ¿cuál era el problema 5.1e? Busquémosle al 5.1e. ¿Lo que era este? No. Este. Tampoco este. Este de aquí. Este es el 5.1e. Un gas ideal en un tanque a 500 grados centígrados de 100 kilopascales. Se comprime isotérmicamente hasta 1000 kilopascales. Esto sí lo hicimos antes, pero bueno. Coloquemos aquí. Dice. En el sistema 5.1e... el gas es comprimido isotalmente. ¿Cuánto calor ha sido transferido desde o hacia el equipo de compresión para mantenerlo de manera isotermal? ¿Este calor ha sido transferido hacia o fuera del equipo? ¿Sí? Entonces volvamos a tomar los datos del 5.1e, que es este de aquí, ¿verdad? Un gas ideal se encuentra en un tanque a 500 grados centígrados y 100 kilopascales. Un gas ideal se encuentra en un tanque... Ay, caramba, explique. Ah, pero necesito la plumita. Pluma, color de la pluma, azul. Hicimos antes este gráfico, ¿no? Recordarán ustedes. Hicimos este gráfico en donde colocamos presión y donde colocamos temperatura por acá. Déjame cerrar esto. ¿Qué más está haciendo Google de lo que está contribuyendo? Entonces nos decía que 500 grados centígrados, 100 kilopascales, se comprime a 1000 kilopascales, 500 y 100. 500 grados centígrados, que está más o menos por aquí. 500 y 100 kilopascales. 100 kilopascales, ¿verdad? Aquí está el primer punto del que partíamos. En el problema 5.1e, el gas se comprimía de forma isotermal. Isotermal hasta 1000 kilopascales que tenemos por aquí. 1000 kilopascales que tenemos por acá. Este es el estado número 1, este es el estado número 2, este es el sentido de la compresión, ¿sí? Dice, ¿cuánto calor ha sido transferido desde o hacia el equipo de compresión para mantenerlo isotermal? Entonces, como habíamos dicho antes, ¿no? El cambio de la energía interna más
el cambio de la energía cinética más el cambio de la energía potencial. Esto es igual al calor menos el trabajo. Lo que se recomienda es inicialmente hacer, escribir la ecuación, entender el sistema, ¿verdad? Y pues ir eliminando los términos que se pueden eliminar, ¿no? No tengo cambio de la potencial, no cambia el eje de referencia del sistema, no cambia la cinética, también se me hace cero. Y como me dice de que la compresión es isotermal, ¿verdad? Pues el cambio de la energía interna se me hace cero, ¿verdad? Con lo cual se puede concluir que, en este caso, ¿no es cierto?, el calor menos el trabajo, esto es igual a cero. Puedo decir de que el calor es igual a menos el trabajo. Ya. ¿Cómo hacíamos este cálculo? ¿Se acuerdan? Calculamos el trabajo, ¿no? Calculamos el trabajo. ¿Cuál es la fórmula para calcular el trabajo? Presión por el cambio. La integral de la temperatura 1 a la 2 del CP. Aquí no, el cambio es, o sea, temperatura, ¿no? Pues, o sea, si estamos de manera isotermal, no, no, eso no puede ser. Ah, no, perdón. No, me confundí, pensé que estaba al revés del gráfico, no. Presión por diferencial de volumen, ¿no? Presión por diferencial de volumen, y recuerden que los límites de la integral siempre van en relación al diferencial. Iríamos desde el volumen 1 hasta el volumen 2. También habíamos puesto de que si ponemos nosotros la ecuación del gas ideal, ¿verdad? Esto es igual a N, RT, dividido para B. Y si reemplazamos todo esto dentro de la ecuación, podríamos escribir de que el trabajo es igual al número de moles, constante universal de los gases, temperatura, integral de volumen 1 hasta volumen 2, de el cambio de volumen con respecto al volumen. ¿Sí, no? Ya habíamos dicho que el trabajo, este cálculo creo que ya lo teníamos hecho. RT, logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. Recuerda que este cálculo ya lo hicimos. Y decíamos, chuta, profe, pero ¿y ahora cómo hacemos esto del volumen? Y habíamos optado por utilizar la ley de Boyle, ¿no? De que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Y esto, ¿cómo nos había quedado? Nos queda que el volumen 2 sobre el volumen 1 es igual a la presión 1 sobre la presión 2. Entonces, esto es igual a la relación de las presiones, que la presión 1 es 100, la presión 2 es 1000, 1000 kilopascales, pam, 2 ceros, un décimo, 0.1. Entonces nos queda de que el trabajo es igual a número de moles, constante universal de los gases, temperatura, logaritmo natural de 0.1. Sí, ¿no? Muy bien. Habíamos colocado el valor de R, el valor de T. ¿Cuánto salió el trabajo de los cálculos que tienen ustedes por ahí? 14.800. 14.800 salía, ¿no?
¿Qué unidades tenía esto? De joules sobre gramo mol. Ya, joules. Claro. Joules por... sí. Y ya está, esa sería la respuesta del problema, ¿no? El calor para mantener la isotermal es menos 14.800 joules. ¿Y cómo respondemos a esta pregunta? ¿Este calor ha sido transferida hacia o fuera del equipo? ¿Qué dirían ustedes si les sale negativo el valor del calor? O sea, ¿va del sistema al entorno o del entorno al sistema? Del sistema al entorno. Ya, para mantener el sistema, perfecto. Yo creo que estamos en esta parte. Uh-huh. ¿Y qué no sería positivo el calor? ¿Sí? Si no sería positivo el calor. Cuéntame. Porque al despejar el trabajo no sería positivo. En la parte de arriba que dice calor menos trabajo es igual al cero, al despejar el calor no sería igual a trabajo positivo. Ah, sí, claro, esto es correcto. Sí, toda la razón. Uy, qué locura, gracias. Qué despeje. ¿Cuánto sale este? ¿El valor sale positivo o negativo del cálculo natural? Ahí sale negativo. Sale, entonces es positivo acá, ¿no es cierto? Porque si al hacer el cálculo... ¿qué estoy haciendo? Este cálculo sale negativo. Sale negativo, por tanto esto es negativo. Pues el calor es igual al trabajo, este valor es negativo. Borrador. Eso. Pluma. Esto es negativo. Esto es igual al trabajo. Ay, claro. Porque el logaritmo natural de un número decimal es un número negativo, ¿no? Claro, les debe dar negativo el valor del cálculo como tal. Ya, creo que ya estamos, ¿no? Déjame ver si el siguiente ejercicio lo podemos hacer. Aquí está esto, ya, la capacidad, no, esto, todo este ejercicio todavía no lo podemos hacer porque ya, esto es la parte ya para empezar los cálculos de entalpía. Bien, descartamos los marcadores, correcto, y me parece que tenía yo organizado en el Kahoot una pequeña colección de ejercicios de esta para esta parte. Vamos a ver. Para poder jugar con ustedes, ¿no? Synapse login. Vamos a ver. Me parece que tiene organizado un Kahoot de esta parte yo. Iniciar sesión. Para poder jugar con ustedes en esta clase de ejercicios. No quiero ofertas especiales. ¿Dónde están mis cajones de librería? Vamos a ver, me parece que son básicos. Básicos 2 intro, este ya hicimos, ¿no? El básico 2 intro ya creo que lo hicimos. A ver. Energía cinética. Este ya hicimos. Claro, este ya hicimos. Recordarán ustedes del huevo que se colocaba hirviendo, de los frascos de igual. Sí, pues esto ya está listo. Ajá. Entonces, creo que sí, porque hay otro Kahoot. Lección básicos 2. Usando, no, pero esto ya es para más adelante. La ecuación de Antoine, esto no todavía. Básicos 1, relaciones de composición. En este cálculo básico, este creo que era. Déjame ver un problema. No. Este es para básicos 1. Sí, no tenía hecho un Kahoot aquí. Ya. Creo que ya estamos. ¿Cuánto estamos? ¿Cuánto?
ejercicios ya los tenemos. Ah, veamos la presentación. A ver qué es lo que nos falta de la presentación. Si es que ya cubrimos todo lo de la presentación de balance de sistemas cerrados, que ese sería el segundo punto, ¿no? Déjame ver si ya está todo esto alcanzado. Básicos 2, clases. Balance general de energía. Pensaría de que ya está todo listo, veamos. Ajá. Están definidos los términos del balance, está definido lo que es balance en sistemas cerrados. Veamos si ya se hicieron todos los ejercicios de aquí, me parece que sí. No, todavía. Aquí, balance en sistemas abiertos en estado estacionario, no. Propiedades específicas, hasta aquí me parece que llegamos. Sí. Hicimos estos, ¿dónde? Balance en sistemas abiertos, claro, esto no pudimos haber hecho todavía. Ajá. Trabajo autónomo hasta aquí, me parece que llegamos. Ah, sí. ¿Cómo les fue con el trabajo de lo que tenían que hacer ustedes? De este trabajo autónomo. Esto es, claro. Correcto. Porque ya luego entramos a lo que es balance de sistemas abiertos. Y esta parte tenían que hacer. Ya. Me gustaría ver cómo les fue con este problema que les había dejado. ¿Sí? Una persona que me comparta la pantalla, por favor. A ver cómo le fue con estos cálculos. Y esto lo podemos tomar como parte de la lección individual. Eso hagamos. Vamos a ver, vamos aquí a nuestras calificaciones. Muy bien. Hasta yo encontrar la lección, chicos, lección personal. Aquí está. Básicos. A ver, voy a tomar un nombre. Rachelin Flores Ríos. ¿Cómo te fue con estas preguntas del trabajo autónomo que les dejé la semana pasada? Inge. ¿Me escucha? Sí. Sí. Te escucho fuerte y claro. La verdad es que no le avancé a Celes, Inge. Estaba ocupado haciendo progre igualmente. Hostia, qué pena. Bueno, pasa nada. Vamos a buscar otro nombre. Cair Elian González Zambrano. ¿Estás por ahí? Cair Elian. ¿Me escuchas? Buscarle a ver si está aquí en la sala. González. Cair Elian no está en la reunión. Uy, ¿qué pasó? Pasó con ustedes que no vinieron. Miren lo que me sale. Aquí les pongo para que vean lo que me sale. Coloco el nombre de la persona. Y aquí me dice que Cair Elian González no está en la reunión. Vale. No está en la reunión, Cair Elian. Correcto. Vamos a buscar otro nombre. Alejandra Josefina Gualle Sandovalín. ¿Me escuchas? Veamos. Gualle. Sandro. Tampoco está la reunión, fíjate, Alejandra Josefina, miren lo que me sale. Alejandra Josefina no está en la reunión. Ambas. Vale. A ver aquí. ¿Tiene Carolina Chico Ávila? Chico Ávila. Veamos si está en la reunión. Sí está. Diana Carolina, ¿me escuchas? Sí, Inge, presente. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue con los ejercicios? No tan bien.
Cuéntame, ¿qué pasó? Es que hay partes que todavía me falta en el balance de energía en sistemas cerrados. Todavía no entiendo algunas cosas. ¿En qué dudas tienes para poderte guiar? Es que estoy en el proceso de intentarlo, Inge. Todavía no los he intentado, sinceramente. Oh, vale, gracias. Ya. Vamos buscando aquí. Ángelo Ronald Morales Guerrero. Profe, el compañero no le dieron matrícula para cálculos básicos 2. Solo está matriculado, pero ya no se hace presente. Hay que sacarle entonces el aula virtual, me dices tú. Ajá. Sí, ya no le dieron matrícula. Oh, qué problema. Déjame comprobarlo en el CIBU, por favor. Porque ya me pasó en otra materia de que, caramba, esto, bueno. Déjame verlo un segundito. Sí, ya me pasó en otra materia que no soy robot. Semáforo, ¿dónde están los semáforos? 1, 2, 3, ahí están los 3 semáforos. Bicicletas, no hay ninguna. Muy bien. ¿Dónde estás? Aquí. No. L. Asignatura de aquí debería estar. Eso. 2021, carrera de ingeniería química. Ustedes son un segundo. No, esto es la química orgánica. ¿En qué ustedes están? ¿Qué cuarto son ustedes? Ustedes deberían ser cuarto. Buscar. Aquí están, 64. Ah, pero estas son las horas. No, pues yo quiero los estudiantes. Estudiantes inscritos y matriculados, correcto. 2021, ingeniería química, nivel cuarto, paralelo 1. Asignatura, cálculos básicos, buscar los matriculados. Ah, Ronald, ¿cómo se llama el chico? Morales Guerrero. No, pues sí, está claro, no está. Márquez Montero y aquí Minda Maposita, claro, no está. Bien, gracias. Entonces, déjame guardar las calificaciones que he puesto hoy día. Sí, hasta tanto, las personas que tengan el deber y quieran presentarlo, por favor, ya pues váyanle tomando las fotos para que me vayan compartiendo Morales. Ángelo Ronald Morales, claro, son 28 días que no he estado, ¿no? Saquemos del curso. Sí, date baja. Ya está. Y igual debo hacer aquí en el equipo del Teams. Cálculos básicos, estamos aquí. Y vamos a sacarle. Morales Guerrero, ¿no? Ángelo Ronald Morales Guerrero, le saco del equipo del Teams, listo. Ya lo tenemos, vale. Ahora, regreso a las calificaciones. Lección personal, la tenemos aquí. Listo, vamos a ver otro nombre, este de aquí. Kevin Leonardo Guamán Urgilés. Está aquí en el... Hola, profe, sí, presente. A ver, cuéntame, ¿qué tal te fue en el A ver, en el ejercicio 2 me sale que... Compárteme la pantalla, por favor, para ver qué cálculos has hecho y esas cosas. A ver. A ver, la verdad es que lo encontré en internet. Es que yo no sé inglés, entonces estaba traduciendo y lo encontré en internet.
Pero el ejercicio 2 está escrito en castellano, según lo que estoy viendo yo aquí, ¿no? Ah, no, el ejercicio no, el 1, 2, 3 y 4. Ok. ¿Todavía no tomas inglés en el Instituto de Idiomas? No, no me puedo matricular. Es que cuando, por ejemplo, este periodo yo podía, pero tuve problemas de la matrícula. Entonces, ajá, okay. No pude. Hiciste la traducción utilizando un sistema en el internet, muy bien. Uh-huh. Y bueno, por eso te digo, compárteme la pantalla, pues, para ver qué te salió, pues. Ya, ahorita. A ver. Para poder compartirme la pantalla necesitas levantarme la manito y ya te doy la potestad para que lo puedas presentar. Ahí. Eso, a ver. Vamos a ver. Listo, ahí podrías ya compartirme tu pantalla para ver qué te salió. Ya, ahorita lo estoy. A ver, pantallas. Ahí está. ¿Se puede ver? No se puede ver. Yo lo menos no lo veo. No sé si es que alguien más lo puede ver. Déjeme le comparto de nuevo. Ahí ya me sale que estoy compartiendo. Ya. Entonces, ¿esa es la traducción de la... ¿De qué? Del enunciado. Uh-huh. Ya, no. Y, lo que quiero después, ver son tus respuestas, pues. Claro, no, pues aquí dice que la masa... A ver... Hacia allá. O sea, aquí está la respuesta. Y después, por ejemplo, en el ejercicio 2, me da que son estas. Ah, o sea, lo que me estás diciendo es que como no sabes inglés, le buscaste en el internet y ya te apareció todo el ejercicio resuelto. Exacto, ajá. Cogiste todo el ejercicio resuelto, lo pusiste en el traductor y ese es tu deber. O sea, claro. O sea, para como era trabajo autónomo, la verdad no pensé que iba a revisar. Ok, gracias. Gracias, mi estimado Ángelo. ¿Hiciste el problema, el de los bushels? El de los bushels, que era para sistemas abiertos y cerrados, ¿no es cierto? No, este de acá abajo. Dice, una meta que se propone respecto a reducir la contaminación del aire, este de aquí. ¿De qué fracción del área cultivada en Estados Unidos se cree que se podría requerir para reemplazar el 10% de la gasolina? ¿Hiciste ese? No hice ese. Vamos a ver entonces. Ángel, tú eres Kevin Leonardo Mamón Urgiles. Ya, muy bien. Vamos a ver. Por aquí. ¿Ya le puedo presentar ese deber? Es que no sé si soy bien. Y si tengo. Sí, levántame la manita, por favor, para darte la capacidad de que puedas presentar. Yep. Sí se puede ver, Inge. Se puede ver, sí. Yo, bueno, primero respondí las preguntas donde me decía que qué significan los términos de sistema cerrado y abierto.
Y bueno, aquí coloqué esto de que el sistema cerrado es el que no existe intercambio de masa a través de sus fronteras, pero sí hay intercambio de energía. En cambio, en el sistema abierto es en el que existe intercambio de masa entre el sistema y sus alrededores. Ajá, ya. Ya después respondí lo que es un proceso adiabático y ya coloqué que es aquel en que en el sistema y sus alrededores se encuentran a la misma temperatura. Ajá. Por lo tanto, existe el intercambio de calor, ya que también se considera adiabático cuando el sistema se encuentra perfectamente aislado. Ya. Y de aquí me pregunta si agregando 150 joules a un sistema en forma de calor, ¿cuál es el valor de Q en la ecuación de balance de energía? Yo puse que si los 250 joules se agregan al sistema, el valor del calor en la ecuación sería positivo. Ya. Y del trabajo sería negativo. Bueno, es que estoy un poco confundida en esa parte porque en unos libros dicen si no hay otro, pero por eso coloqué así. Y eso quería preguntarle igual. Que no sé si está bien. Así en el signo del trabajo, porque como dice que el trabajo, que el sistema lo realiza, yo coloqué que era negativo. Habíamos quedado que el trabajo es negativo cuando es realizado desde el entorno hacia el sistema. Ay, es positivo cuando es realizado del sistema al entorno. Habíamos quedado en eso, ¿no? La convención del signo. Bien. Y ya después respondí esta pregunta donde solo me pedía que calcule el cambio de la energía interna. Ajá. Y apliqué esto de la energía interna final menos la inicial y me salieron las menos 50 kilocalorías. Y bueno, esta pregunta no estoy muy segura también, que me decía que bajo circunstancias la energía interna puede ser considerada independiente de la presión en una sustancia pura. Y bueno, yo coloqué que si están a condiciones cercanas a las ideales, ahí se puede considerar independiente de la presión, pero eso no estaba tan seguro. ¿Te acuerdas cuáles eran las definiciones de las variables que definen a la interna, por definición? Sí, era la temperatura, la composición y el estado de agregación. La temperatura, el volumen... O sea, ¿cómo se definía el diferencial exacto de la interna? Era la temperatura inicial, la integral de desde la temperatura inicial y final del CV por el delta T. Sí, correcto. Uh-huh. Entonces uh-huh. Ahí no tienes mayor ejercicio de la presión, ¿no? Uh-huh. Y ya, aquí está el ejercicio. Este sí no entendí muy bien cómo hacerle, pero le hice como entendí. Como aquí me dice que qué fracción de área cultivable de Estados Unidos que se requeriría para reemplazar el 10% de la gasolina por alcohol si la producción anual es de 1.2 por 10 a la 10 galones por año. Entonces, como me decía que cuánto necesitaría para reemplazar el 10%, yo a esta producción anual le multipliqué por el 10%. Muy bien, perfecto. Ya, entonces ahí apliqué solo factores de conversión, que aquí me decía que suponga 90 bushels acre de maíz y 2.6 galones de etanol sobre bucre. Entonces solo apliqué los factores de conversión y me salió esto, que se necesitaría este terreno por año para poder reemplazar eso. Está muy bien hecho, no sé, dime qué no entendiste. Es que aquí me daba este dato del bushel y no lo utilicé, entonces no sabía si era necesario utilizarlo. No, yo creo que no, porque te está dando el volumen del bushel nada más. Galones de etanol por bushel, un bushel, sí. No hace falta transformar los bushels a litros, ¿no? Para nada. Bien. Entonces sería eso, mamá. Me dices, no entendí. Digo, chuta, no sé qué no entendiste si lo resuelves muy bien al alegre. Yo tenía esa duda porque pensé que se debía utilizar ese dato.
Si quieres, podrías transformar los métodos que te salieran a kilómetros cuadrados y poder que sería el único, pero bueno, ya está una respuesta, ¿no? Gracias, Evelyn. ¿Ya dejo de compartir? Sí, yo lo tengo claro. ¿Listo? Bien, gracias. También hiciste lo mismo que el otro compañero. Como no sabes inglés, pusiste en el buscador y ya te dio con todo y respuestas, ¿o son tus respuestas las de las primeras preguntas? Sí, son mis respuestas, por eso no estaba muy segura. ¿Más que quiere enseñarme lo que hicieron? Gracias, Evelyn Sajori. ¿Alguien más que quiera tener un 20 en la lección? Wilmer Viracocha. A ver, adelante, convertir en GAM. Ya tienes la opción, dale. No es cierto, ya. No. Sí, te escucho, dime. ¿Sí se ve? No. Yo no veo nada. Sí. Sí, ya se ve el documento en blanco. Ajá. Ah, muy bien. A ver, ¿alguna duda que te salió? Significa abierto, 250 menos, tanto en que se pues, bájate un poquito más para verle, por favor. Ahorita le acabas de pegar la imagen, ¿no? De lo que hiciste a mano. No. Sí, ¿no? Voy a apagar la cámara para... A ver, echa las preguntas. O sea, ya le puse que era independiente de la presión cuando sigue un ciclo.
por ejemplo, en una refri. Entonces, como la temperatura 2 y la temperatura 1 van a ser las mismas, no me importaría los cambios de presión que tenga. O sea, yo le razoné así, pero en esa tenía la duda. Sí, bueno, también acuérdate de que la definición de cómo es esto, energía interna, es en función del volumen y en función de la temperatura. Habíamos dicho de que cuando tenemos cambios de temperatura podemos calcular el delta U, y los cambios del delta U con los cambios del volumen habíamos dicho que no los considerábamos, ¿no es cierto? Para cálculos básicos tenemos ese cambio de la energía interna con respecto al volumen, los consideramos cero. Pero si nosotros consideramos que para que se dé un cambio de volumen en un sistema necesitamos de un cambio en la presión, ¿verdad? O sea, el volumen no cambia porque sí, o sea, para que cambie el volumen debe haber un cambio en la presión, ¿vale? Si consideramos que para que exista un cambio en el volumen puede, uno de los factores puede ser un cambio de presión, podríamos decir de que los cambios de las presiones, ¿verdad? Versus la energía interna es también despreciable y llega a cero, ¿sí? Esa sería una buena respuesta. Otra, lo que tú dices, ¿no? Si es que empiezo la presión 1 y después regreso a la misma presión 1, ahí no va a tener efecto de esto, ¿no? Porque se está dando la vuelta y el punto de partida va a ser igual al punto de entrada. Además, también habríamos que ver cuánto cambia la presión con los cambios de temperatura. ¿De acuerdo? ¿En qué circunstancias se puede decir que la U es independiente de la presión por una sustancia, para una sustancia? Si es que cambia la temperatura, también hay cambio de presiones. Cuando la presión sea constante en el ciclo, podrías también considerarlo, ¿no? En todo lo que son procesos isobáricos, podrías, ¿no es cierto?, no considerar el cambio de la de esto, ¿no? Pero bueno, ¿cómo te fue con el problema de los bushels? O sea, a mí me salió lo mismo que mi compañera, pero al inicio tenía dudas porque me salió un valor bastante grande de área. Sí, debe ser grandísimo de área, claro. ¿Y qué, le cambiaste el valor? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste para que te dé otro número? No, o sea, está en notación. Ah, es 20.000 por 10 a la 6. Ajá. Está súper grande, ¿no? Pero bueno, está bien, has hecho esto. Tu nombre es Vilmer Alexander Viracocha. No, hola, muy bien. Te voy a colocar la lección aquí. Vale, muy bien. Gracias, Vilmer Alexander. ¿Alguien más que quiera? Veo que me levantó la mano Brenda de la Cueva. Adelante, Delany Brenda. ¿Podrías presentarme? Compartir la pantalla y presentarlo. Después le doy la palabra a Sidela Adriana Hinojosa, que ya les pongo de una vez de mostrador oral, ¿verdad? Y después le doy la palabra a Jean-Pierre Espinosa, que también que me lo presente Jean-Pierre. ¿Sí? Si es que hay alguien más que quiera presentar el deber, pues levanta la mano, ¿no? Paulina Abigail Rocha. Ya, a ver, veamos, ¿con quién estoy? Con Brenda Brenda de la Cueva Muela. En la primera pregunta sobre el sistema cerrado y abierto, puse que la diferencia está en que exista o no transferencia de masa del sistema a sus alrededores. Para el sistema adiabático significa que no hay transferencia de calor. Luego la siguiente sobre los signos, el calor era positivo porque el sistema recibía calor y el trabajo negativo porque el sistema recibía trabajo. Que es la convención que tenemos, ¿no es cierto? Para el tercero, la variación de energía interna sería la energía interna 2 menos la energía interna 1, y que me queda menos 50 kilocalorías. En la del cuando la energía interna no dependería de la presión, no tenía muy claro cuando hice, pero creo que ahorita entendí mejor, por eso le puse que podría ser cuando un proceso es isotérmico y se hace cero. Ya, muy bien, ajá. Y aquí está el ejercicio. Tengo, igual que la compañera, solo que en esta parte de,
De aquí, cuando le sacó el 10%, a ella le quedó 1,2 por 10 a la 8, pero a mí me quedó por 10 a la 9. También estaría de acuerdo con eso. Y es igual de lo que presentó el Bilber. Ajá, igual como era un número grande, los metros cuadrados por año le expresé en notación científica. Es bastantísimo, ¿no, Claudia? Muy bien, gracias. De la mi Brenda de la Cueva Muela, listo, gracias. ¿A quién le tocaba? Bueno, ahí. Amigo, ya presento. Sí, de la Adriana. ¿Ya se está observando? Sí, se ve muy bien. Ya, entonces en la primera pregunta decía lo que es sistema cerrado, abierto y adiabático. Entonces en el cerrado puse en el que no hay transferencia de masa, pero sí de energía. En el abierto puse que hay transferencia de masa y también de energía, y que en el sistema adiabático el calor es cero y que no hay transferencia de calor con los alrededores. Correcto. Ya la pregunta 2 decía que si es que 250 joules son añadidos al sistema como calor, entonces como el calor es recibido debido a las convenciones va a ser positivo, entonces el calor va a ser 250 joules. Y de ahí decía que si es que 250 joules de trabajo está hecho sobre el sistema, ¿cuál es el valor del trabajo? Entonces, de igual manera, como este trabajo es hecho sobre el sistema, es recibido, entonces va a ser negativo. Entonces, el trabajo es menos 250 joules. Ya, entonces, en la pregunta 3 dice, o sea, solo hay que hacer la diferencia de la final menos la inicial, sería 50 menos 100 y es menos 50 kilocalorías. Ya, y la cuarta sería que la energía interna no es dependiente, es independiente en las sustancias puras cuando estas son líquidos, sólidos o gases ideales, debido a que no hay como que cuando se les aplica presión no hay una gran dependencia sobre ellas, puede ser. Sí, para los líquidos y los sólidos totalmente de acuerdo, ¿no? Prácticamente se los considera incompatibles. Muy bien. Ya, y de ahí era el ejercicio. De igual manera como la primera compañera, igual me salió por 10 a la 9. Y de ahí la conversión de unidades y me salió eso, ese muy número bien. Grande. Y no, a ver. Sí. Te busco la lista y te pongo tu nota. Hinojosa Castillo, Sidel Adriana, listo, gracias, Sidel. Ya, gracias, todos. Sí. Ya no mal tu nombre. ¿A quién le tocaba? Jean-Pierre y luego sí. Paul. A ver, Jean-Pierre, presente. ¿Se observa? Se ve, sí. Uh-huh. Yeah. Primero habla sobre los sistemas cerrados y abiertos. En los cerrados solo hay transferencia de energía, más no de masa. Y en el abierto hay de las dos, ¿no? Ya, muy bien. Se ve y muy si bien. Hablamos de un proceso adiabático, es que no hay intercambio de energía en el entorno. O sea, puede ser que esté aislado o el proceso para que no haya cambio de energía con el entorno. Vale. Ya. El segundo, que era sobre si se ingresa calor al sistema, en este caso es positivo. Como nosotros tenemos, permite un cambio de la energía interna, por lo cual daría un valor positivo. En cambio, si tenemos un trabajo hecho en el sistema, también va a ser positivo. Si es sobre el sistema, va a ser negativo. Vale. Inge, disculpe, aquí una pequeña discusión. Claro. Lo que pasa es que, la verdad yo estoy bastante confundido con estas anotaciones de positivo y negativo. Porque siempre que reviso problemas en inglés o leo los libros en inglés, todos dicen que va a ser positivo mientras produzca un cambio de energía interna en el problema. Y por ejemplo, si yo considero que el trabajo produce un cambio de energía interna en el sistema, que hace un... para mí va a ser positivo, pero ustedes lo consideran negativo. Y siempre tengo hecho un relajo en la cabeza porque no sé qué iba a poner. Entonces, un consejo para que se haga más sencillo, porque la verdad me confundo bastante. Ya. Yeah. Sí, esto de la convención de los signos, Jean-Pierre, es una discusión eterna cuando se hace esto de los cálculos básicos, ¿no? Es decir, ¿cuál es positivo y cuál es negativo? ¿De acuerdo? Mm-hmm.
Lo que hay que considerar es, ¿cómo es esto? El valor absoluto, que es lo que les decía en algún instante en clase, es decir, fue la forma en que yo salí del mismo cacao mental que tienes tú, porque cuando yo me enfrenté a cálculos básicos de la carrera, tenía exactamente el mismo cacao mental de decir, chuta, pero si leen un libro que dicen que es positivo y voy a clase y me dicen que es negativo, chuta, ¿en qué mismo me quedo? Entonces, yo lo que hice es, a ver, no nos compliquemos, no me complico yo la vida, calculo y tengo el valor absoluto, bueno, el valor natural que sale del cálculo, ¿no es cierto? Si el valor natural del cálculo es positivo, será positivo. El valor natural del cálculo, si es negativo, será negativo. O sea, lo que sale del cálculo, ¿no? Sin asumir nada del sino y nada de esas cosas. Y luego, pues, me voy al sistema o a la forma en que se asume el signo de acuerdo al profesor. Eso fue lo que hice. Entonces, ya te digo, esto de los signos lo consensuamos con la doctora Carolina. Dijimos, a ver, como vamos a hablar de lo mismo, tanto en termo como en cálculos, ¿en qué quedamos? Que es positivo el color cuando va del entorno al sistema y es negativo cuando sale del sistema al entorno. Y en el trabajo es a la inversa. Dijimos, es positivo cuando el sistema va hacia el entorno y es negativo cuando el entorno va al sistema. Y pare de contar. Entonces, si tomas termo 1 con la doctora Carolina, vas a tener exactamente la misma convención. Si estamos en cálculos, vas a tener la misma convención. Pero yo te digo, quédate con esto. Haces el cálculo, ¿verdad? Y de la fórmula que te sale del cálculo, o sea, el camino natural, ya te sale con un signo. Y después de que te sale del cálculo con un signo, tú dices, a ver, trabajo que llega desde fuera, negativo. Lo que sale, positivo, y ya está. Y le cambias o no le cambias. Y no hay que darle mucha vuelta ahí, la verdad. Y el área también te salió tan grande como las... sí le puse todos los números y sale un numerazo, la verdad. Es una locura, sí, es una locura. Es interesante cuando se hace la comparación, no sé si quieres tú hacerlo ahorita mismo, aprovechando que estás compartiendo la pantalla, ponte en el buscador de internet, por favor, y ponle superficie en kilómetros cuadrados de Estados Unidos. 9.234 kilómetros cuadrados. Si quieres calcular, por favor, los metros cuadrados que tú sacaste, este número grandote, transfórmalo a kilómetros cuadrados y vas a ver de qué es una super... O sea, que tendríamos que recultivar todos Estados Unidos. A ver. 7.5. Esos 3 metros cuadrados. Sí, sale... 207.538 kilómetros cuadrados. O sea, es... No tiene... No es ni la cuarta parte, creo, de Estados Unidos. Claro, o sea, no es suficiente la superficie de los Estados Unidos para sustituir el 10% de la gasolina por el etanol, ¿no? Listo, sí. Gracias. Creo que ya te puse la nota, Espinosa Benavides, déjame ver... Espinosa, sí, ya está, gracias. ¿Y quién va? Paulina Abigail Rocha. Trabajo. ¿Ahí se ve? Sí, bájale un poquito, Paulina, por favor, para ver que el... Sí, bájale. La primera pregunta estaba fácil, porque era identificar. Aquí en el adiabático le puse no calor, era por lo que no hay transferencia, o algunos libros vi que ponían calor igual a cero, o que se puede anular el calor, etc. Entonces yo le puse no calor, porque así me acuerdo cosas más rápido. Muy bien. Hiciste muy bien. En el ejercicio 2 le puse el calor que está siendo recibido. Entonces, ¿por qué recibido? Es positivo. Y en cambio el trabajo... Como es un trabajo que igual está siendo recibido, aquí sería igual al calor, pero con signo negativo. De aquí, este era fácil, era el 50 menos 100 o final menos inicial y me daba menos 50. Y aquí está mal, es kilocalorías, perdón. Aquí, esta es la pregunta que más confusión tuve y la que más difícil se me hizo. Porque yo estaba leyendo y decía que a veces la presión se puede considerar independiente en los gases.
en los gases cuando están cerca a las, o sea, cerca a las condiciones ideales o cuando se considera el gas casi ideal. Pero también leí que en los líquidos y en los sólidos, como la presión no le afecta realmente porque no se consideran compresibles, entonces la energía interna no se puede ver afectada por la presión, y ahí me generó una confusión. Entonces estaba perdida de que cuando mismo es independiente y cuando no. Sólidos y líquidos independientes, así les consideremos. Prácticamente son incompresibles, o sea, no le puedes cambiar el volumen ni a un sólido ni a un líquido por los cambios de presión. Perfecto. Y en los gases, cuando son cercanos al ideal, es decir, cuando la presión es menor que una atmósfera, también se le puede considerar independiente, ¿no? De aquí veo que en el ejercicio 2, Paulina Abigail... Tengo el mismo error que Evelyn. Sí, no, que no es 10 a la 8, sino es 10 a la 9. Sí, y es que él iba a poner 12 y después ya le puse la coma, pero me olvidé de sumarle el 1. O sea, le dejé con el 8, pero era 12. Se entiende. Y, pero igual salió un número súper grande, yo no le hice en notación. Claro. Pero sí, son menos metros cuadrados por año. Necesitaríamos muchos años y demasiados metros cuadrados. Sí, sí, correcto. Estoy de acuerdo. Ya está, muy bien. Gracias, Paulina. Ya te puse la nota también. ¿Nadie más quiere presentar el trabajo? Daniel Esteban Flores quiere presentar. Te doy capacidad de convertirte en moderador. Listo. Esteban Flores. Flores. Henry Osvaldo Flores Peña, no. Daniel Esteban Flores Rodríguez. Aquí estás, Daniel Esteban. ¿Cómo te fue? Simplemente ándale bajando para comprobar que has hecho el deber. Imagino de que... ya, perfecto, bájale, eso está muy bien. Aparece a través del famoso signo. Se me fue el internet. Te escucho, pero como entrecortado. Pero bueno, por eso te digo, si hay problemas con el... ¿Se me escucha? Ahí. Se me está dañando el internet. Ya, pero sí se me escucha ahorita. Como decía. El primero solo trataba de definir los tipos de sistemas, o sea, sistema abierto, cerrado, abierto, flujo de masa y energía en el sistema cerrado. De calor, no existe transferencia de ya sea la transformación al kilojoules. Sí, aquí. Entonces, la ecuación general de... el sistema real... en el tercero, como nos dice la variación de energía... sin que la energía final se encuentre. Bueno, al final se resta y le transformé a kilojoules. Y aquí igual como ahorita ya me quedó más claro esto de la sustancia pura. O sea que esto era... No, se refería a un gas ideal, y como sabemos es capacidad calorífica, volumen constante, la integral de esto sale CV por delta T. Bueno, al final hice como lo anterior.
anteriores compañeros, el 10% de lo que se tenía de gasolina para tener solo en etanol. Ya nos daba el ejercicio. Bueno, aquí es año. Aquí es año. Aquí en vez de aquí era año. Sí, sí, se ve. Listo. Gracias, Daniel Esteban. Ya te he puesto la nota en el aula virtual. Y yo pienso que si, no sé si es que nadie más quiere presentar el trabajo, pues ya estamos, ¿no? Ya podemos dar por terminado el día de hoy esto. Paola Vanessa, a ver. Veamos, Paola, te convierto en moderadora para que puedas presentar. Paola Vanessa, tu apanta. ¿O tenías alguna pregunta, Paola Vanessa, tu apanta? Ay, me escuchan, dije. Perdón. Sí, sí. Ya hice. Ya le proyecto. Veo que ya tenías nota de lección, entonces estás recuperando la nota de la lección, ¿no? Sí, es que había tomado, o sea, me había llamado un viernes que yo no estaba en clase, entonces por eso lo dudo en decir si es que podía presentar. Bien, haces muy bien, claro, eso es contribuir de forma positiva a tus notas. A ver, échale ahí, compárteme la pantalla. Ay, creo que ahí se me mira. Eso, ay. Eso. Hazle más grande porque no veo nada. Ahí creo. Eso, ahí está mejor. Bueno, ya. Ahí le completé. Entonces, ahí nos preguntaba como la diferencia de sistema cerrado, abierto y adiabático. Entonces, ahí le había llenado que, o sea, en el sistema cerrado y abierto siempre va a haber intercambio de energía, pero la diferencia es que en el uno va a haber intercambio de masa, como y que es del abierto. En cambio, en el sistema adiabático no hay transferencia de calor y esto se logra, aunque usted nos menciona que no se logra tener un sistema tan perfectamente aislado, pero la definición es esa. Entonces, sí, el aislante perfecto no existe, ¿verdad? Ajá. Igual en el ejercicio 2 nos mencionaba en este caso, o sea, yo ahí, en el calor le puse que es positivo porque cuando el sistema recibe el calor es positivo, en cambio cuando el sistema es el que da el calor, es negativo. En cambio, en el trabajo yo le entiendo como que si el sistema es el que realiza el trabajo, es negativo. El sistema sí. Es el que trabajo es positivo. Según es positivo. Ajá. Es que es lo contrario del calor. Bueno, yo le entendí así. Sí, esa es una buena forma de aprender. El trabajo es al contrario del calor, correcto. Ajá. Y le cambia, sí, es una buena clave para aprenderse. De ahí, bueno, en el ejercicio 3 era la resta, entonces eso ya. ¿Y en el ejercicio 4, bueno, lo que ahorita vamos, por lo que voy, porque yo también no había entendido la verdad eso del ejercicio 4, entonces le tenía en vacío, pero ahorita le comprendí que era que como son sólidos y líquidos, como no pueden ser compresibles. Y sería el otro caso en el gas ideal, cuando su presión está cercana a una atmósfera, se podría decir. ¿Ah? Y a ver la otra fotito. ¿Y la conversión? Ya, que no es nada del otro mundo ese ejercicio, tan sencillo. Ya estamos. Gracias, Paola Vanessa. Gracias, Inge. Cambiaba la nota en el aula virtual y ya recuperaste esa nota fea que tenías. Gracias, Luis. Vale, muy bien. Ya estamos, ¿no? Pues bien, así de sencillo, se van ganando y perdiendo notas. Pues creo que ya lo tenemos, ¿no? Si no hay más preguntas de su parte, pues damos por finalizada la sesión del día de hoy. Y nos vemos el día jueves para el PAE y el día viernes para las clases, ya te digo, y la lección la próxima semana, ¿no? Próximo día lunes, lección con ejercicios, problemas, definiciones, ¿no? En el aula virtual, como les decía al inicio de la sesión, no será necesario que se conecten al Teams,
sino simplemente de que realicen su lección dentro del tiempo pronosticado en el aula virtual. Bien, de mi parte ya está, chicos. Si no hay nadie más que quiera participar, que quiera enseñar el deber, pues listo. Si no, me despido. Que tengan un buen día, ¿no? ¿Qué pasó? Cristian, Fernando, te escucho. Disculpe, Inge, ¿le puedo presentar a sí mismo? Sí, claro. Ya, ahí lo tienes. Fernando Estrella, Abarca. Ya, Inge. Ya, disculpa. Sí, se está viendo. Se ve, sí, se ve. Hiciste los cálculos, te sale a la 9, das respuesta a las otras preguntas y ya está. En la parte del ejercicio, yo también, o sea, por ejemplo, como la primera compañera, la verdad, necesité de ver, o sea, cómo hicieron los otros compañeros, porque eso tenía duda en lo que nos ponía el otro dato de el ejercicio, entonces ya con eso ya me estoy quedando un poco más claro. Bueno, me alegro. Cristian Fernando Estrella Barca, listo, te he puesto ya la nota en en el aula virtual, gracias. Ya, gracias. Bajarán la mano, por Dios, ya cuando presenten. Stephanie Derli Taipe, ¿quieres hacer una pregunta o presentar tu deber? Buenas tardes, Inge, ¿sí me escucha? Sí, fuerte y claro. Presentar mi deber. Ya lo tienes. Tú también estás recuperando lección. Sí. Bien, bien, muy bien. Inge, no sé si ahí se ve, se visualiza lo que estoy compartiendo. Todavía no. Ya le comparto de nuevo. Tal vez la Inge. No, yo todavía no lo veo. Ya me dice que está compartiendo, pero no sé. Yo no lo veo. Será que no tiene pinta, pero... ¿Todavía no se ve? Yo no. No sé si tú lo ves o si es que alguien más de la sala lo ve, pero yo a lo menos no lo veo a la pantalla compartida. Es que creo que se quiere compartir, pero no se comparte, Inge. ¿Será que le podemos compartir?
nosotros que... Bueno, a mí sí se me compartió. Sí, ella nos puede pasar la foto para compartir. ¿Y qué explique? Tómale una foto y en tal caso mándalo por el chat para verlo, pero ya te digo, en la computadora. Y hasta tanto le doy a la palabra a Luis Ricardo Vélez. Sí, Inge, yo también me quería compartir. Si es que hay con... Echa, claro, ya te di capacidad de presentar. Ya, Inge. ¿Ahí se está compartiendo? Ahora sí se ve, ya. Déjame ver las respuestas a las primeras preguntas. Trabajo negativo, ya, bla, bla, muy bien. El delta U, que es muy fácil de calcular, ya, ¿qué más? Ahí está. ¿Se ven las primeras? No sé si se está leyendo. Sistema cerrado. Ya, bájale un poquito más, por favor. Ya. Cálculo ya. No sé si está Cárdenas. Vélez Cárdenas. Ya te voy a poner la nota. Tú también estás recuperando lección, ¿no? Luis Eduardo, Luis Ricardo. Sí, recuperando. Ya, muy bien, ya está. ¿Dejo de compartir o...? Sí, ya está. Déjalo listo, ya está. Ya he visto que hiciste el deber. Y aquí me está compartiendo. Estoy viendo lo de Stephanie. Sí, ya está. ¿Tú qué apellido eres de Stephanie? Type Stephanie. Type, bien, type, Punina. Ah, tú recuperaste el éxito. Guardé mi. Ya. Listo, chicos, gracias. Ya están las dos notas. Ya no hay más manos, ¿no? Nope. Ya no hay más manos. Apareció una manito más. Karen Ariel Ochoa. ¿Tienes preguntas? Ella también quería saber si puede. Podría compartir el deber, pero no sé si aún el tiempito. Ahí ya te di la opción, Karen Ariel. Ya, Inge, ya le comparto. ¿Sí se está viendo la pantalla? Todavía no. No. Yo todavía no la veo. No. A veces se ponen caprichosas las computadoras. Sí, demasiado. Y pobrecitos, estarán calientes, ¿no? Todavía prendidas. No, no se ve. Ahí está, ya está, ya estoy viendo. Ya. Igual que la pregunta uno que nos preguntaba sobre los sistemas abiertos y cerrados. Igual en el sistema abierto que hay una transferencia tanto de masa como de energía, y en los dibujitos se puede observar cómo sería un sistema abierto y un sistema cerrado, y un sistema diabático que no hay transferencia ni de calor, ni hacia o desde el sistema, no hay nada. Muy bien. Ya, en la pregunta 2 lo mismo, que el calor salía positivo, nos está indicando que el sistema está ganando calor, y un trabajo negativo que el sistema realiza el trabajo. Yeah. Y está aquí las otras preguntas. No sé si se ve, es que está muy mi teléfono también. De igual manera, en la pregunta 3 que nos pedía la variación de energía interna, la fórmula que ya nos indicaron, que era la energía interna 2 menos la 1, 50 kilocalorías menos. ¿Puedes aumentar el zoom, por favor, Karen Ariel? Sí, creo que ahí se ve, sí. Chiquito se ve todo. Eso, ahí está, bueno. Ya, y déjame ver el cálculo de la pregunta 5. Aquí igual sale un número, uy, que no se ve, pero sale un número, sale un número muy, muy extremadamente grande. Sí, ese, mi teléfono es doble.
Ya te he puesto nota en el aula virtual, Karen, gracias. Ya, muchas gracias, Inge. A ti. Listo, guaguas. No veo más manitos levantadas, así que me despido. Tengan una buena tarde, ¿no? Y nos vemos, ya les digo, mañana en el PAE y el día viernes en clases y próxima semana prueba, próximo martes. Una buena tarde, ¿no? Que les vaya súper bien. Gracias, dije, buena tarde. Hasta luego, Doc. Adiós.